principio su deseo era mantener todo en secreto. Unas fotos salieron revelando que Betty Monroe ya tuvo su bebé. Desde el mes de febrero se había mencionado que la actriz de 43 años de edad estaba esperando un hijo de su relación con el empresario llamado Manuel Rivero, quien es unos cuantos años más joven que ella. Este sería el cuarto hijo de Betty, el cual al parecer se estuvo cocinando en su pancita bastante tranquilo. El nacimiento de su bebé estaba programado para inicios del mes de mayo, por lo que definitivamente llegó a tiempo. A través de la revista TV Notas se dio a conocer la información por parte de una amiga muy cercana de Betty. Esta información fue confirmada después de que salieron las fotografías de la actriz saliendo del hospital con su pareja y su bebé. Aunque Betty vive en Cuernavaca, ellos quisieron que su bebé naciera en un reconocido hospital del Estado de México. Como todo el embarazo iba perfecto con los tiempos, ellos pudieron programarlo, por lo que ellos, con mucho tiempo de anticipación, ya habían preparado la cita. Esta amiga platicó que el bebito es niño y se parece muchísimo a sus papás. Él nació con 49 centímetros y pesó 2 kilos 760 gramos. Aún así, lo más importante de todo es que él nació en perfectas condiciones. De igual manera, Betty se encuentra de maravilla. A tan solo 2 días de que su bebito naciera, a ella le dieron de alta. Y aunque ya le tenían preparada una silla de ruedas para que saliera con todas las comodidades, Betty salió caminando. Esta amiga comentó que como ya es su cuarto bebé, Betty ya tiene callo en esto de los nacimientos. Por supuesto, nos dimos cuenta por las fotografías que Manuel estuvo a su lado. Y aunque trataron de pasar desapercibidos en el hospital, diferentes cámaras y micrófonos lograron captarlos. Pero al momento en el que ellos se dieron cuenta, se fueron corriendo. Hasta este momento, Betty no ha dado ni una sola entrevista desde hace ya un buen tiempo. Ella no habla de su relación y ni siquiera dio detalles acerca de este nuevo embarazo. Parece ser que todo esto se debe a que así lo decidió Manuel. Aún no se sabe si ellos están escondiendo algo o simplemente quieren llevar su relación de una manera un poquito más privada. Pero definitivamente, aunque Betty desee con todo su corazón que la prensa no se entere del nacimiento de su nuevo hijo, es algo que tarde o temprano se iba a dar a conocer. Esta amiga platicó que como Betty ya lleva varios años alejada del mundo de la farándula, de los medios y hasta de sus propias redes sociales, sería muy sorpresivo que de un momento a otro se dieran cuenta que ya hasta tuvo otro hijo. Esta noticia por supuesto que causa revuelo, pero nos da mucho gusto. Un bebé llegando a este mundo es un milagro y es algo de lo que cualquier papá o mamá debería de estar muy orgulloso. Pero al final de cuentas es la vida de cada artista si deciden o no mostrar estas etapas tan importantes. De igual manera, se supo en algún momento que Manuel fue el que decidió que Betty se saliera de trabajar, ya que desde que iniciaron su relación, empezó a circular el rumor de que él le decía a Betty que ya no tenía la necesidad de estar trabajando, que ya no tenía por qué estar en el medio artístico, ni era necesario hacer su vida tan pública. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.